terrícolas, ¿cómo están? Soy yo, su amigo Tero, el reportero, y me encuentro en el centro de San Salvador. Y en este momento se está actuando en la fase 2 de la revitalización del centro histórico de San Salvador. El alcalde Mario Durán dio el banderazo de salida para que más o menos alrededor de 500 puestos fuesen removidos de esta zona que les voy a mostrar en este corto video. Poco a poco se están descubriendo más edificios antiguos y eso es lo que le vamos a mostrar, todo lo que ahora se puede apreciar. Así que ¡demolé! Estaba escuchando de que estaba diciendo que usted venía a comprar a Molinas y Ballero. Sí, tendría que hace como unos 20 años. Sí, hombre. Y pantalones de aquí, Leroy, de Molinas y Ballero. Mire, ¿y ahora cómo se siente? Ya que, bueno, vamos avanzando en esto, ya está despejado y ya la gente puede venir y ver. Lo que antes, bueno, los tiempos. Bueno, ¿y cómo se siente al ver esto ya despejado? Más bonito, más bonito, más libertades para poder venir a pasear Otolito, a tomar chuco. Venimos ahí al parque. Yo pensé que Panadés era una aseguradora, pero no es una ferretería. Y ahí, esta Panadés es vieja. Allá estaba Correo del Salvador. En la esquina estaba hoy la Doc. Ahí era Correo. Si usted venía a sus 20, ¿puedo saber qué edad tiene ahora? 71 años tengo. O sea que me está diciendo, hace 51 años, entonces, ¿qué están haciendo? Sí, pues, sí, que ya estaban antes de que, desde la fecha. Sí. O sea que esto ya tiene bastante tiempo. Sí, ya tiene bastante tiempo, son, para poder decirse, reliquias de nuestro país. Son viejitos, ¿verdad? Y quizás era la mejor construcción que había en aquella época, que yo me quedé al mirado y que me asomé y veo ahí Molinas y Ballero, pues estoy en estas Molinas y Ballero. Yo antes, en aquella época, era un joven, ¿verdad? De aquellos
jóvenes, de cuando salieron los Beatles y todo eso, yo andaba con botines y ya con los pantalones de Molina Ceballero, de unos marca Leroy, que él los distribuía. Yo pues me miraba bien elegante en esa época. Eso. Bueno, muchas gracias entonces por contarnos su experiencia aquí en sus años mozos. Bueno, como no, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, terrícolas, así como nos despedimos de este corto video desde el centro de San Salvador, para que tengan una mejor idea de todo lo que se está revitalizando aquí en el centro. Recordándoles que se pueden suscribir a mi canal ahí abajito, denle clic a suscribirse y también a la campanita para recibir una notificación de mi siguiente video. Y recuerden, terrícolas, que hasta en el centro de San Salvador, la felicidad no tiene rostro. ¡Salud!